Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece Sobre Ruedas. Bueno, pues después de conocer a nuestros patrocinadores, a los cuales le damos las gracias, por supuesto, un año más que están apostando por este programa Sobre Ruedas en Heredia Televisión, así que muchísimas gracias a todos los que, bueno, han apostado nuevamente un año más y otros que entran nuevos y algunos que se van también, por supuesto, pero bueno, a todos ellos, muchísimas gracias por esa apuesta también a este programa Sobre Ruedas. Álvaro Díaz, buenas noches. Saludos, Cecilio, buenas noches, sean todos bienvenidas y bienvenidos. Bueno, un programa este, yo creo que vamos a... Yo lo veo como una especie de to be continuo. Continuará al de la pasada temporada, al mejor dicho, de la pasada semana, en el que adelantamos muchas cosas y en el que vamos a seguir comentando e informando de cosas. Lo digo para que no se lo pierdan, ¿eh? Bueno, pues también saludamos al presidente de la escudería Andaluz, Los Regos. Va a ser el que va a romper el hielo en el campeonato de Tenerife nuevamente con la subida del tanque. Será la primera cita también del automovilismo tinerfeño. Iseles, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cecilio. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Oye, ¿contento de tú ser el primero siempre en romper el hielo aquí o qué? No, pero alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar y arrancar la temporada, pero sé que es complicado empezar porque corres con el riesgo de que no todo el mundo esté preparado y tenga los presupuestos y tenga licencias y demás, que todos sabemos que siempre al principio se demora un poco eso, pero tiene que empezar el campeonato y si tenemos que empezar nosotros, pues arrancaremos. Pero el tema de la licencia no va a ser problema ninguno, Cele, porque este año se va a fraccionar, la Federación Canaria de Automovilismo va a fraccionar lo de la licencia, así que como el año pasado pagaron más y después se lo devolvieron al año, pues este año los pilotos se lo fraccionan, ¿no? Este año lo va a fraccionar. Sería una buena idea, ¿eh, Álvaro? Seguro que más de uno se acoge, claro. Sí, hombre, está clarísimo, ¿no? Yo creo que está clarísimo. Bueno, pues con él compartiremos nuestro programa la noche de hoy, pero antes nos vamos a hacer un resumen de lo que fue el rally más importante del mundo. Álvaro Díaz acabó Dakar y Peugeot que se impuso un año más. Bueno, pues sí, estamos viendo ahí lo que fue esta nueva edición del rally Dakar. Recuerden, arrancó en Paraguay, continuó por Bolivia y acabó en Argentina. Estamos viendo precisamente el apartado de camiones, donde una vez más el español Albert Llovera fue uno de los grandes protagonistas, un pilotazo como la copa de un pino y que desde luego hace un tremendo esfuerzo cada año por llegar a meta. Eso fue nuevamente dominio de la categoría de camiones de los rusos, que son prácticamente imbatibles en esta categoría. Bueno, en el apartado de coches, como bien dice Cecilio, triplete para el equipo Peugeot, victoria final de Peter Hansel, segunda posición para Loeb, que precisamente el gran campeón del mundo fue el piloto que más etapas ganó, el más rápido, como no podía ser de otra forma, pero quizás el más experto, el que, bueno, concretamente en esta edición, Peter Hansel, el francés, sumas, Cecilio, entre lo que ganó en moto y lo que ha ganado en coche, 13 victorias en el Dakar. Yo no creo que nadie en el mundo, en lo que le quede al Dakar de vida, pueda llegar a conseguir tantos triunfos. Y la tercera posición para Deprez, otro francés. O sea, tres franceses, tres Peugeot en las tres primeras posiciones. El mejor español, Nani Roma, con el Toyota, también liderando el equipo Toyota. Y la quinta posición fue para De Biels, también con un prototipo, esto es un buggy, denominado SAF. Comentarte, Cecilio, simplemente que entre Peter Hansen y Loeb hubo una pugna en la última semana realmente espectacular y que precisamente las incidencias más destacables fueron que Peter Hansen, por un lado, atropelló a un motorista, pero afortunadamente sin graves consecuencias, pudo el motorista fue evacuado y demás. Y Peter Hansen, al final, cuando llegaron las asistencias, ahí vemos una de las caídas de una de las etapas, pudo continuar la meta. Y Loeb sufría también en la penúltima etapa y cuando se jugaba el todo por el todo con Peter Hansel, subió un problema de navegación, estuvo mucho tiempo conduciendo en sentido contrario a la meta, al final volvió a encontrar la dirección correcta, pero bueno, perdió un tiempo decisivo y al final, como digo, Peter Hansel sumó su 13º triunfo consecutivo. Ahora te cuento lo que pasó en moto. Bueno, pues en moto también, porque bueno, también hubieron protagonistas españoles también en moto y también en el equipo femenino, que también estuvieron dando el callo en este Rally Dakar, ¿eh? Efectivamente, bueno, en coche se me olvidaba la burgalesa Cristina Gutiérrez con un Mitsubishi Montero. Creo que es la primera mujer española que en la categoría de coche logra llegar a la meta. Tremendo, ¿eh? Porque sinceramente tiene un mérito espectacular con un vehículo prácticamente de serie, de la burgalesa Cristina Gutiérrez. Como digo, fenomenal, y de aquí hay que resaltarlo y vamos, y darle todos los aplausos del mundo. Y en la categoría de motos, la victoria para Sunderland, el británico,
el mejor español, Gerard Farré. Sander Laguna, KTM. El mejor español, Gerard Farré. Tercer clasificado. Y al final, el amigo Joan Barreda, que fue el más rápido, pero le pusieron esa penalización de una hora por un repostaje ilegal, a pesar de que Honda ha presentado una apelación y la va a llevar incluso al TAS, al Tribunal de Apelación, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, con lo cual, quién sabe si dentro de un par de meses le dan la razón, porque no está nada claro ese tema. Fue el más rápido, que más etapas ganó. Como digo, victoria de Sunderland, tercer puesto de Farré, dejamos ahí el quinto puesto de Barreda, que quién sabe si, como digo, si dentro de un par de meses le dan en los despachos, aunque se lo ganó en la carretera, el primer puesto. Y la española Laia Sanz, que acabó decimosexta, y es el quinto Dakar en el que entra prácticamente entre los 15 y 16 primeros. Bueno, pues estamos viendo la llegada de este Rally París-Dakar de esta temporada 2017. Estamos viendo a siete veces campeón del mundo, Sebastián Loeb, que fue campeón del mundo 7 veces consecutivas en Citroën, y que bueno, que está buscando un Dakar sí o sí, es lo que quiere ganar, igual que lo hizo Carlos Sainz, que por cierto no tenía suerte Carlos Sainz esta temporada tampoco en el Dakar. El equipo Peugeot se quedaba sin el piloto español, piloto madrileño, en este Dakar 2017. Hay que decir en cuanto a Loeb, que sinceramente mucha gente estará pensando, subieron órdenes de equipo. La verdad que no, la verdad que Peugeot pinchó también, además, ¿no? Pinchó dos veces. Sí, efectivamente. No hubo órdenes de equipo, creo que ellos mantuvieron los tres Peugeot prácticamente, estuvieron en el liderato prácticamente todo el rally. Creo que una vez Nani Roma fue tercero y Deprez fue cuarto, pero prácticamente. Y entonces no hubo órdenes de equipo, dio libertad absoluta para que en las últimas etapas se jugaran el todo por el todo. Y al final, como esos percances, el de Petenhalse que comentaba, el de Loeb, y al final, precisamente vemos ya la foto final de todo el equipo Peugeot con todo lo que conlleva este Dakar y la infraestructura. Al final Petenhalse tuvo más suerte, también, como digo, más experiencia. Vuelvo a repetir lo mismo, si, 13 Dakares, 13 triunfos, 7 en motos y 6 en coche. Esto, no, como digo, no creo que haya más nadie en el mundo, yo creo, que pueda repetir esta proeza. Ahí lo vemos un poco saludando a todo el equipo. Y lo cierto es, como digo, que Loeb fue el más rápido, el más etapas ganó. Petenhalse lo reconocía, que no podía correr con un piloto, no podía luchar de tú a tú a la hora de ser más rápido con Loeb, porque es un 7 veces campeón del mundo. Pero al final, como digo, la mala suerte traicionó a Loeb, que se equivoca en la navegación, coge un rumbo equivocado, ahí pierde muchísimo tiempo, e incluso volviendo otra vez a la pista, sufre un toque, tiene que cambiar la rueda y demás, y bueno, ahí pierde el Dakar, prácticamente, como digo, a las puertas de la llegada de Argentina. Bueno, pues el Dakar, que ya es historia esta temporada 2017, lo han ganado pilotos del Mundial de Rallys como Yuka Cancunes, también lo ganó Timo Salonen, lo ha ganado pues yo creo que un montón de pilotos, Carlos Sainz, por ejemplo, que han seguido el campeonato del mundo y también han querido ganar el Dakar antes de su retirada también de lo que es el deporte élite del mundo de los rallies. Déjame dos notas rápidamente decirlo. Una, ¿te acuerdas de Irvonen, que tuvo precisamente fue protagonista, el campeón del mundo, porque estuvo corriendo el Rally Lanzarote? Iba quinto clasificado con el Mini, pero se lo ha ganado el campeón del mundo, ¿eh? No, fue subcampeón, efectivamente, muchas veces. Y estaba luchando ahí por entrar con Mini, el mejor Mini clasificado, y también faltando poquitas etapas, en una rotura y demás del Mini, le dejó fuera de carrera. Y también reiterar la brillantez del cuarto puesto de Nani Roma, porque es el primer Toyota, había muchos pilotos con Toyota, y tiene mérito, mucho mérito, como digo, ese cuarto puesto de Nani Roma con un coche que no era Peugeot. O sea que, sinceramente, hay que darle al César lo que es el César. Y una vez más, Nani Roma ha demostrado ser el mejor piloto español. Y Laia Sanz y la Cristina Gutiérrez, que desde luego haber acabado con el Montero, dice mucho de ella. Bueno, pues felicidad a todos ellos. Entramos en nuestro Mundialito Canario y hoy haciendo resumen a lo que puede ser la temporada 2017, también dentro del Campeonato Canario, el Campeonato Insular de la Isla de Tenerife, o provincial, no se sabe, hasta el día 28, que es lo que se va a decidir con el Campeonato Provincial de Tenerife, así que puede haber o no puede haber esta temporada 2017. Pero tenemos a Celestino, que es la escudería de Autelo Ralego, el más prueba que organiza. Estamos hablando de tres: organiza la subida del tanque, el rally Orbecame Norte y el rally y la subida, perdón, de la Icola Guancha. Son tres pruebas que organiza la escudería de Autelo Ralego cada año, y bueno, yo creo que un trabajo importante. Vemos imágenes de la subida al tanque y comentamos con Celestino lo que va a ser esta temporada 2017 nuevamente para la escudería de Autelo Ralego. Por ejemplo, la primera prueba, Celestino. La primera prueba, ahí la tenemos en imágenes, que la subida al tanque. Este año va con la novena edición ya. Ayer precisamente estuvimos por la zona, porque el señor don Pepe, de la Repsol del tanque, asfaltó y amplió un poco más la gasolinera, y vamos a ver si,
si podemos hacer unas modificaciones en comodidad para los pilotos a la hora de verificar y para el público a la hora de verlo también. Y vamos a ver cómo la presentamos este año, que yo creo que va a estar atractiva también para arrancar la temporada. Efectivamente, estamos viendo a Alfonso Viera, el que hemos visto anteriormente con el Skoda Octavia de World Rally Car, un piloto que, bueno, se tomaba la subida al tanque como test porque, bueno, entraba dentro de la categoría de Fórmula Rally, una Fórmula Rally que este año va a arrancar nuevamente también el tanque y donde se espera que, bueno, que hayan muchísimos participantes en esta primera cita, porque aquí sí realmente es donde hay que probar los coches, ¿no? Las primeras, no las últimas. Esa es la función de la Fórmula Rally, para lo que yo creo que se creó aquí en Tenerife y en Canarias, para dar la opción a los pilotos que hacen rally, que puedan probar sus coches, dado que no hay sitio para hacerlo. ¿Cuántos pilotos tiene la escuridad usted, Celestino, por cierto? La temporada 2016 se cerró con 63 pilotos. Y dentro de lo que es de la escudería en sí, de comisarios y demás, porque creo que la escudería de arte es una de las más que mueve comisarios en las pruebas. Sí, a un rally como el Villadeje, el amigo Poli que nos llama para echarle una mano, este año yo creo que estábamos llevando 50 personas, 50 comisarios. Este año el tramo que tiene previsto darnos es un poco más largo, yo creo que va a necesitar 10 personas más, es decir, unas 60 personas. Con licencia, este año es el año que más hemos tenido licencia, que teníamos 33 comisarios con licencia de comisario de ruta. El resto pues se van alternando, pero normalmente siempre se van los que tienen... Los que tienen licencia, claro. Sobre todo en el campeonato de montaña siempre van con licencia. En rally es más complejo porque necesitas mucha más gente y sería lo ideal y lo suyo sería que todos los comisarios tengan licencia y porque todos sabemos que ese es su seguro. ¿Podríamos decir que la temporada 2016 se saldó para la escudería de Ute los Realejos brillante, Celestino, o quitarías algo? Aprender. Yo digo que se cumplieron los objetivos marcados por la escudería de Ute Realejos, que era llevar a cabo las tres pruebas que nos comprometimos. Que todos sabemos, ¿no? La subida, el tanque, el rally Orbecame Norte y la subida Icola Guancha. Yo creo que pudimos cumplirlo con normalidad, salió todo. Se cometen errores que aprendemos de ellos y es lo que queremos, seguir aprendiendo y mejorar si se puede todo lo que cabe en este deporte. Bueno, Álvaro, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, pues la verdad que sí, muchas que hacerles, pero antes permítame, Cecilio, como siempre, el programa se está emitiendo simultáneamente a través de las redes sociales, sobre todo a través de Facebook, que lo pueden seguir a través del Día Televisión o tanto del perfil de Sobre Ruedas, de Motor Chicharrero o del Cecilio mío. Y fíjate que, Cecilio, quiero dar un saludo a Lolo Cabrera, que ya nos dice buenas noches, y a María Gómez, que nos manda un saludo desde Argentina. A María Gómez, que nos está viendo de Argentina. Muchísimas gracias, María. ¿Hasta dónde está llegando el programa de hoy? Bueno, y al amigo Celestino, preguntarle, bueno, la temporada pasada coincidimos en muchísimas pruebas, como bien estás comentando. La escudería de Auto realizó cubriendo, sobre todo en diferentes rallies, colaborando con otras escuderías. ¿Cuál fue? Te vimos, por ejemplo, en el famoso tramo de los Campitos, sí, que creo que era un tramo muy novedoso y que a mí, por ejemplo, pues me traía muchos recuerdos de ese tramo y la verdad que, como digo, era muy novedoso y demás. ¿Cuál fue el tramo, Celestino, más complicado, el que tú crees que a lo mejor no se debiera hacer o que se debiera mejorar, en el que más complicado, digo, fue cubrirlo? Porque te tocaron muchos, como se suele decir, muchos buenos toros que lidiar, ¿eh? Claro. Vivimos en los tramos siempre más complicados de todas las pruebas. Suele pasar, no sé. Hombre, yo creo que todas las escuderías tienen grandes equipos para afrontar esos retos también, pero... ¿Creen que nos podemos ver capacitados para que esta escudería, la escudería de Ute Realejos, pueda llevar a cabo esos tramos? Ya los cogen para el tramo más complicado de cada rally. Suele pasar, claro, es que de eso se aprende, gente, ¿no? Que tiene. Y porque tiene gente, como bien dice Cecilio, que puede
puedes llevarlo a cabo y cubrirlo. Siempre que te veo en los rallies, te veo que el trabajo es difícil, más complicado. Digo, pero yo pienso que eso es bueno también, porque en las situaciones difíciles al final aprendes y yo creo que es importante, ¿no? Fíjate la historia de los rallies, de lo que era antes a lo que es ahora. Antes nosotros, cuando corríamos, cuando no corríamos, pues íbamos con una banderita a la carretera a ser de comisario, cuando no participaba, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora ya, pues no, ya los pilotos no van a ningún sitio, ellos mismos... Bueno, también lo veo lógico, ¿no? Porque esto ya prácticamente se ha profesionalizado de una manera tan diferente, pero antes las escuderías no eran así. Las escuderías pagábamos cuotas y encima íbamos con la banderita. Con la bandera. ¿Entiendes? Más complicado, pero bueno. Bueno, vemos imágenes del rally Orbecame Norte, un rally que también, por supuesto, abre, este año no lo va a abrir porque me parece que abre el Rally Sprint de Atogo. El Rally Sprint de Atogo. Abre el campeonato, efectivamente. Así que no lo abrirá el Rally Orbecame Norte este año, la temporada en lo que se refiere al rally en la isla de Tenerife. Estamos viendo las instalaciones del Polígono San Jerónimo, donde el grupo Cabrera Medina, donde se llevan a cabo las verificaciones técnicas. Hemos visto a Nacho Guren por allí también, por supuesto, y verificaciones. Esto es un sitio fantástico. Y hay que reconocer que una empresa que se bloquee una tarde completa para que, bueno, se haga todo esto, hay que agradecerlo, ¿eh? Hay que agradecerlo muy mucho porque... Y no aquí solo, en el Rally Lanzarote, ¿no? Lo que está haciendo Orbecame y SICAR, la familia Cabrera Medina por este deporte en Canarias, no tiene palabras, la verdad que es de agradecer y con el deseo de que el nuestro y de todos los aficionados en Canarias que continúen así porque hace mucho más fácil. Estamos viendo, Celestino, perdona que te interrumpa, la salida de los Realejos. Esto fue en 2015. 2015. Impresionante la cantidad de gente que había en esa ceremonia de salida, ¿eh? Espectacular, la verdad. Espectacular, ¿eh? Y estamos viendo el tramo precisamente del tanque con el cruce ya de la parte de Ergo, ¿no? Es lo de antes. Ahora estamos viendo la guancha con la parte de abajo, cuando llega la curva, la fisión y baja hacia abajo. Sí, pero la otra es la de Ergo. La otra es la cruce de Ergo, sí, con la CF82. Esta la es la de Ergo. Estamos viendo también a Gaby, precisamente Javi, que bueno, ya se comenta, se habla de que para traerle el R5, pues se tiene que ir el Porsche o se tiene que ir el Clio. Y si no, pues entonces participará la mayoría de las pruebas con el Clio y hará alguna esporádica con el Porsche. Eso es lo que nos han comentado por parte del equipo. Una pena, ¿no? Que el R5 pues no lo podamos ver tan rápido, pero seguramente a lo largo de la temporada, seguro que sí. La verdad que sí, sobre todo, Cecilio, porque hoy también, como digo, lo comentaba al principio, tenemos noticias que darle. Y se comenta, se rumorea que es un grandísimo piloto, que ha sido campeón de Canarias, que ha sido campeón de España. Podría también unirse al club, entre comillas, de los R5 y sobre todo de los bien Skoda Fabia o quién sabe si a lo mejor un R5. Y es un grandísimo piloto, no sé si lo decimos ya, Cecilio. Era el segundo piloto del equipo de Autolaca Comisión. El segundo, porque el primero, ¿quién es? El primero va a ser Pedro Burgo, ¿no? Ya Pedro Burgo se ha confirmado que va con Autolaca. Y con Skoda. Y Luis Monzón, pues está ahí en veremos, pero bueno, en veremos no, está prácticamente un proyecto que tienen ahí, tanto con, puede ser con Skoda, puede ser como ha comentado Álvaro, también con Ford, de Roberto Méndez. Roberto Méndez competición, sí. Efectivamente. Yo creo, lo más seguro, que compartan vehículos Burgos, Pedro Burgos y Luis Monzón, más que nada porque, bueno, pues un poco compartirían sinergias y demás. Y eso sí, con el apoyo del equipo Autora de competición. Claro, ahora entra Hyundai también en el campeonato nacional también con dos unidades, pues mira, Skoda también querrá tenerle ahí al frente, por lo menos estar luchando con ellos. Yo creo que va a estar el campeonato nacional bastante bien, ¿no? A mí me gustaría preguntar también a Celestino, cuando la gente, la verdad, que está actuando increíble, y los iré nombrando poco a poco. En principio subida al tanque, los años anteriores creo recordar que eran dos mangas de entrenamiento y dos oficiales, no quiero recordar. Y este año quieres mantenerlo, en la guancha lo consiguieron sacar todas las mangas adelante. Y con la guancha... Que fue increíble, nadie le daba un duro por eso, pero lo lograron. Eso se presentó muy complicada, incluso habiéndola adelantado media hora y gracias a que lo hicimos, porque luego ya con el parón de la salida de pista se presentaba muy complicada y yo creo que lo que tú dices, Álvaro, nadie apostaba porque la sacábamos adelante y acabamos dos minutos más tarde. Pero al final, por ejemplo, ¿el tanque cuántas mangas? ¿Dos y dos o...? Hasta ahora le podías hacer las cuatro mangas al tanque, ¿no? Ahora yo no sé, con lo de la Fórmula Rally,
Si se dispara. El horario todavía te va a coger el horario de invierno, creo. Claro, si se dispara mucho la inscripción, que no, que es el deseo de todos. Según la inscripción, pues si la puedes llevar a cabo las cuatro mangas, las llevamos. Sí, oye, ¿no? ¿Se va a llevar algo a cabo en la asamblea que tú te hayas enterado, Celestino, que va a ser este próximo sábado en el municipio de Santiago del Teide? ¿Como que la Fórmula Rally y la regularidad salga la última en vez de la primera? Sí, hay algo previsto. Habían propuestas de alguien que las quería quitar, otros limitar, y al final yo creo que se va a reglamentar de forma que afecte al menos posible al... Es que estamos hablando de que al salir la Fórmula Rally los primeros, en caso de algo como tal, pues que se haga tarde o que... se acabe el permiso de carretera, pues los perjudicados son los que siguen el campeonato. Lo que hay que hacer por parte de nosotros, los organizadores, es contemplar eso, y si queremos formular rally, pues tenemos que controlar el tiempo y saber que todos pagan la inscripción y todos tienen derecho a correr. A nadie lo puedes dejar fuera por un retraso, por falta de tiempo. Es una prevención que tenemos que hacer nosotros y controlarlo, ¿no? Sí que es cierto que lo que tampoco queremos es que el campeonato de montaña, la competición, la velocidad de lo que es el fin de la subida de montaña, tampoco se enfee o se aminore la gente se vaya, porque bueno... Exacto, ¿no? Vamos a seguir manteniendo el campeonato de montaña como es, y la Fórmula Rally como se debe de hacer, reglamentarla y eso... contemplar o tener en cuenta el tiempo que te puede llevar la prueba, ¿no? Cecilio, déjame un minuto, la verdad que es una pasada hacer el programa así, no hay palabras de agradecimiento. Qué buena gente ve este programa, que es Abato. Por ejemplo, fíjate, dice Urban Hernández, dice, muchos saludos al programa desde la Isla del Hierro, para mi amigo Cecilio, para un amigo de Cecilio, desde que tenía la bodega Racing, Urban de Hernández. Ese cogió algunas buenas. Vale, gracias, Urban, de verdad. Antes, otra vez, María Gómez de Argentina. José González Martín, saludos desde Casas de la Cumbre, en la zona de Anaga. Gracias, de verdad, que es que... Y ahora mismo, pues, a través de Facebook, casi compartiendo el programa, 50 personas. Cuando lo ves a través de Facebook, te aparece directo, sí, la persona que lo están viendo, y ahora mismo estamos picando casi las 50 personas que están viendo el programa a través del Hierro. Y bueno, fíjate, desde Argentina, el Hierro, Casas de la Cumbre, sin palabras, Cecilio, ¿verdad? Oye, Celestino, ¿alguna novedad en el que estamos viendo imágenes del rally para este año de esta temporada 2017? Sí, van a haber novedades. No digo, son... Carlos, que iba a haber un tramo de 20 y pico kilómetros. Eso, casi, sí, 30 también. Como el... Carlos también se le va medio la olla. Como casi, casi 30. Casi le damos la vuelta al norte completo. Así que le da la vuelta al norte completo. ¿Cuántas veces lo sacabas a la autovía? Sí, hombre, novedades no van a ser muchas porque no, tampoco ha habido mucho tiempo para cambiar el rutómetro. Tenemos ganas de cambiarlo y hacer cosas nuevas, pero este año empezamos antes. Ten en cuenta que el rally está empezando un mes antes también, con la subida de por medio, y ahí la verdad que de hacer cambios muy, muy notables no hay tiempo. Pero sí que va a haber cambios. ¿De dónde va a ser el rally este año? De Santa Úrsula. ¿Santa Úrsula y llega? A Santa Úrsula. ¿A Santa Úrsula nuevamente? Sí. Porque aquello de alternar la salida y la llegada... Alternarlo, ahora acaba ya lo que era la ronda de los ayuntamientos. Eso no había un criterio establecido en eso, sí, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es... La salida del municipio y la llegada en otro, por ejemplo. ¿Se ha contemplado eso? O también el mirar a lo mejor los municipios que así lo deseen y lo quieran llevar a cabo en su municipio, aunque tenga solo la salida, también meterlos en el cupo de que tengan opciones a que su rally salga de su municipio, del rally Orbe Camino Norte salga de su municipio. ¿Y a quién le toca este año? Al final a Santa Úrsula. Y llegar a Santa Úrsula también. Ah, por cierto, y te mandan un saludo aquí, el amigo Josué Hernández, dice, los realejos con el motor. Saludos, compañeros. Pues, y por cierto que va, más que nunca con el motor, porque el día 28 es la entrega de trofeos en los realejos, ¿no? Así es, en el pabellón
de los deportes allí de los rallies. Ah, qué bonito, o sea, dentro del pabellón. Magnífica idea, o sea, ya se ven ahí arriba, ¿no? Porque está todo el tema de las gradas, abajo la escena. Bueno, espectacular. Sí, amigo Benito Concejal de Deportes, que está haciendo un trabajo bastante bueno en los ralejos, también con todos los deportes. Solamente con el ralejo con el motor. Con el motor, efectivamente. Bueno, antes de irnos a publicidad, que tenemos que ir a publicidad, me comentaban esta semana un tramo que se hizo, no sé en qué año fue, pero sí recuerdo, yo participé en él, bajábamos por el cementerio de Icodalto, ¿no? De la Rambla. De la Rambla, Masapé se llamaba, ¿no? Sí. Masapé se llama esa zona, sí. Está guapo el tramo ese, sí. Sí. Yo el otro día fui porque hay un restaurante rural ahí que está muy guapo además, y de unos alemanes y tal, y fui y dije, este tramo todavía está para hacer, está guapo. Yo siempre he dicho que nosotros no estamos inventando nada. Hace muchos años, ¿eh? Este año va a ser la 33 edición y yo creo que hay pocas carreteras allá en el norte por las que ha pasado este rally. Y nosotros lo que queremos es un poco cambiarlo con lo que ya se había hecho antiguamente, ¿no? Porque hay carreteras que están en buen estado. Es cierto que se están asfaltando muchas, porque tengo entendido, ¿no? Las medianías están todas asfaltadas ya. Sí. Palo Blanco, desde Chasna hasta La Cruz Santa, está toda asfaltada. Y yo creo que... Y hay una asignatura pendiente también por parte de Cuidado de los Ralejos, que es el Palmar, que era una prueba que también antes entraba mucho en el Rally Norte y también en la subida. Yo recuerdo también la subida esa del Palmar, por supuesto, y es una carretera espectacular. También lo hemos tenido en cuenta. Antes lo malo de ese tramo era el enlace, ¿no? Que tenías. Pero ahora con el anillo insular. Claro, ahora tienes el anillo insular y aparte que no. Ya se hacen rallies mayores en Tenerife y se hace mucho más kilómetros reconociendo que en ese mismo tramo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos vamos a la publi y nos queda todavía la entrega de trofeos. Recuerden, del Campeonato Autonómico Canarias, se clausuraba este fin de semana en la Isla Hermana de Gran Canaria y también tenemos las imágenes para luego, después de la publi. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número 1 en Europa, te ofrece sobre ruedas.